Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a una nueva guía de farmeo. Esta vez os voy a enseñar un truquito que lo descubrí hace poquito sobre cómo farmear espíritus de armonía bastante rápido y entre comillas sin ningún mucho esfuerzo, ¿vale? Es un poco monótono, pero la verdad que está muy chulo. En media horita o así saqué, pues eso, 22 espíritus de armonía y 6 motas. Son pues unos 7k casi, ¿vale? Más o menos, en media horita. Son unos 14k la hora. Bueno, para que veáis que se venden, ¿vale? Le damos aquí a Conning. Aquí ponemos espíritu de armonía. A ver, armonía. Para que veáis, bueno, pues lo pongo en el último mes, por ejemplo, en los 2 meses. Como veis, vender se venden. Y más o menos están al mismo precio. Sube, baja. Pero lo que veis, vender, se venden. O sea, es una fuente de ingresos segura, ya que se usa pues para craftear monturas y mierdas así. ¿Dónde lo farmaremos esto? Pues tenemos que ir, obviamente, a Pandaria, Desierto del Pavor, y tenemos que ir a la raid Corazón del Miedo, ¿de acuerdo? Y ponerla en 25 heroico, ¿de acuerdo? Os recomiendo venir con una clase que tenga bastante movilidad, un druida, un demon hunter, un no sé, un rogue, cosas que tengan sprints y mierdecillas así, porque ayuda bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cogeremos, nos echamos el sprint, pasamos de estos dos y puleamos este pool de aquí, ¿vale? Puleamos este de aquí. Voy a poner el temporizador para que veáis pues más o menos lo que se saca. Esto de aquí. Seguimos por aquí. Nos mataremos esto ya, que se nos juntan muchos bichitos, si no. Como veis, no quitan mucha vida. Este druida está muy poco equipado, tiene 840, lo uso solo para farmear. Me han dado pues 5 motas, 4 motas. Pues venga, sigamos. Vamos por aquí. No los matéis, juntarlos todos, ¿vale? Y luego los matáis. Y si vais con un druida, os recomiendo que os pongáis este talento de aquí. A ver, ¿dónde está? Este, afinidad feral. Para correr un poquito más, básicamente. Ahora pulearemos este pool de aquí. Esto de aquí que siempre se quedan casteando. Y este pool también lo podéis pillar si queréis, ¿vale? Pero tener cuidado con no pulear nunca el boss. Si matáis el boss, no podréis volver a reiniciar, ¿vale, chicos? Entonces ahora cogemos, lo despojamos todo. Vale. Vale, pues ahora viene la magia, ¿vale? La magia es que ahora cogemos, le damos clic derecho, dificultad de la banda normal, sale una pantalla de carga y voilà, ya está aquí activo todos los pulsos otra vez. Juntamos estos. Matamos estos de aquí abajo. Cogemos todo y cogemos y vamos hasta arriba. Y ahora limpiamos este de aquí, porque este no sé por qué se nos pulea y el de abajo no. O sea, perdón, este se nos pulea, pero este de aquí no. Entonces este tenemos que matarlo así a mano. Vale, venimos aquí, le damos 2 zarpazos. Y hacia aquí no hace falta que entréis porque veis, no están los pulls. Estos de aquí no se reinician. Lo dicho, le damos otra vez. Heroico. Y se nos vuelve a reaparecer todos los pulls. Esto lo podemos hacer una vez cada minuto. O sea, podemos reiniciar una vez por minuto. Os diría que cogierais el tartar de oso para ir más rápido, pero es que es un poco tontería, porque yo con el druida hay veces que me tengo que esperar 5 segunditos o así,
que es lo que me tarda en volver a dejarme cambiar. Entonces es un poco tontería, pues eso, pillar el tartar. ¿Para qué? ¿Para que luego tenerte que esperar? Pues para eso, pues no te lo pillas y así pues tampoco tienes que esperarte. Pillamos este ahora. Y esto lo podemos hacer veces infinitas. O sea, no hay un límite de 10 como el otro, o sea, como la otra forma, que es salir fuera y reiniciar la estancia y todo eso. De esta manera no hay límite de veces, ¿vale? Ya veis, en 3 minutos contamos 4, hemos pillado pues 43 motas. Es un K, o sea, un K cada 4 minutos no está nada mal. Y es eso, es aburrido porque es coger, estar aquí, limpiarlo otra vez y todo eso. Pero lo bueno es que no tienes que estar paseando como un tonto, como la mayoría de farms. Lo ideal, pues lo de siempre, no venir 4 días seguidos, ni toda una tarde entera aquí farmeando, porque se os van a acumular y luego no los venderéis. Yo lo que os digo siempre, tenéis que ir farmeando, pues hoy vengo aquí, mañana pues hago materiales de otra cosa. Y así pues nunca tenéis excedentes. No suelen dar muchas más cosas, ¿vale? Dan las motas, algún verde te dan, patrones, que al final yo no los vendo porque se tarda mucho y eso. Y algún que otro pues épico, que bueno, para transfiguración de momento solo me han dado brazales, que no se suele vender muy bien, entonces paso un poquito de los que los vendo al NPC directamente. Y es así todo el rato, ¿veis? Ahora me ha salido que mensaje, no lo veis porque tengo lo de tapar el chat, pero no podía reiniciar hasta dentro de 4 segundos, o sea que tampoco hace falta ir con la comida de sprint. Bueno, chicos, hasta aquí sería la guía de pues cómo farmear de una forma más fácil y sencilla los espíritus de armonía y bastante, bastante rentable. Si tenéis dudas sobre este vídeo o cualquier otro, me lo podéis poner en los comentarios de este vídeo, o si no, os podéis pasar por el stream que suelo hacer por las noches, a eso de las 9 y media, 10, hora española. Y lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, que a mí me ayuda muchísimo, y si no quieres perderte en ninguno de mis vídeos, mis guías o lo que suba, suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!